Hola gente de YouTube, soy Seba Lactincero, más conocido como Seba. Y en esta ocasión jugaremos un juego basado en una película muy buena, se llamaba El Padre. Y puede que ese día nunca llegue. Bueno, comencemos. Quizá te pida que hagas algo por mí. ¿Qué huevas después de juego, Julio? Hasta entonces, acepta esto no. Como un regalo. Bueno. ¡Un juguito! Listo. No va a llorar. Don Corleone. ¿Cómo estás? Bueno. La recaudación de la semana. Estupendo. ¡Para las putas! Ha ido bien la semana, ¿eh? Sí, ha ido de fábula. Esta noche voy a celebrarlo. Me voy con Serafina al Club Continental. Hace una casa. ¡Puta! ¡Toma de la chica! ¿Dónde está mi chico? Ha estado jugando a la pelota. Estamos todos en el callejón todos los niños. Me iba a volver loca. Pero esta noche mi hermana se queda con él. Bien. ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡Mi niño! ¡Salto de sonido! ¡Johnny! ¡Es pulento, Johnny! Porra. Siento mucho lo de tu panadería. Bueno, no deberías haberse la jugado. No has acabado de pagar, Johnny. Estoy en el combate y una combo limpia. Toma. Muy duro, ¡Ah! ¡Ah! Déjame. ¡Ah! ¡Déjame! 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 ¡Ah! ¡Arma con tu embate! Lo siento, Johnny. Solo son negocios. Pues hasta el pulento Johnny, matando. Hasta los juegos no van. Es el sonido. ¡Un zombie! Puta, mataron al pulento Johnny, wey. Puto. ¡Está mi hijo! Y para variar, la gente siempre llega tarde. ¡Papá! ¡Has caído! ¿Papá? No mires. Me mataron. Papá, puto la weón. ¿Sabes quién soy? ¡Soy el padre! Guarda tu cólera. Guárdala. Cuando seas mayor, llegará el momento. Bueno, acá llegó la parte de crear el aspecto del personaje principal. El rostro. A ver. Color de piel. Voy a salir más blanco. No soy negro. Lunar, yo tengo un lunar, pero cerca de la nariz, no tengo la nariz, así que no. Dejémoslo ahí, ¿no? A ver, el cabello. A ver, no. ¿Te pides a mí? Bueno, yo no soy pelado. Obviamente tengo el pelo corto. Se parece a Elvis. Trabajamos de un mes. No. Ese. A ver. Peinado para allá. Ah,
afectada, a ver, vamos a ver un criminal. Son una afectada de criminal. Eso. No, a mí bueno, no están, ¿ves? Están malos. Ya le quité la tinta, ni modo, pues, bueno. Ya, vamos a hacerle la. Sin barba. Las fijas. ¡Ah! La dejo. ¡Ah! Pero, si le quitamos la barba. Y la ceja. Perfecto. Ahora vamos a ver. Ojos, cejas, no, mejilla, oreja. Nariz, no, boca. Toda la barbilla. No, no. A ver el torso. Forma. A ver, hagamos los flacos. No, tiene que parecer musculoso. Si no, no. El tamaño debe ser un poco grande. Perfecto. Ahí debe quedar. Así está bien, así está bien. Todos son esa familia vestimenta. Nada vestimenta. Camisa. Es para que se ve para esta hueá, tengo que comprar. Y no tengo plata, necesito comprarla. Ya mejor me voy. No, pero. No, no me regala ni una guay, más cagado los culos. Ya mejor me uno de la familia. Aldo. Qué enchucha y Aldo. Mejor voy a llamarme por mi nombre. Seba. S, busca S, mierda, S, E, B, A. Espacio, aquí ve. Ya me equivoqué. Ya pico, no se va, no. Ya, terminamos. La manito del padrino. Esperamos el precio de la lealtad. Don Corleone. El padrino cabeza de la familia de los Corleone. Esperamos un momento. Es una fiesta. 9 años después. Don Corleone, estoy muy honrado. Don Corleone, de que me haya invitado usted a su casa. Sarafina. Me deja el revés. Mucho tiempo que no venía por aquí. ¿Qué le preocupa? Mis perras. Mi marido siempre le fue leal. Y murió por esa lealtad. Y murió por eso. No lo he olvidado. Ni la pérdida que ha sufrido. ¿Ha sufrido? ¿Alguna vez le ha faltado algo? No me he ocupado siempre de usted. Padrino, perdón. Es que estoy preocupada por mi hijo. Lo tiene chico. Se junta con malas compañías. Unos necios. Unos putos. Se ha metido en líos y... Es un parasar, no es mujer. Por favor. Necesita su ayuda. Padrino. Hay que traerle suya. ¡Le ayudaré, madame! A la buena música. Y deseo que su primer hijo, su primer nieto, sea un chico. ¿Un chico? Gracias, Luca, mi más valioso amigo. Don Corleone. Don Corleone. Le dejo ahora, porque sé que está muy ocupado. Gracias. Una gracias, cosa más, viejo culo. Quiero que encuentres a alguien. ¿Crees que te mereces parte del botín, eh? ¿Solo porque conducías el maldito coche? Yo soy el jefe de esta banda y voy a darte tu merecido. ¡Puto! ¡No te levantes! ¡Quieto ahí, basura! ¡Cincón! ¡Miradle los bolsillos! ¡Puto! Perfecto, sonido.
Me llamo Luca Brasi. Te andaba buscando. Ya, chicos, esto fue la primera parte del este. Así que termina el primer episodio del Padrino. Hasta luego.